Audio Jungle. Bueno, pasamos a los siguientes juegos, al tercero y al cuarto. El tercer juego se llama el Come Galleta. Ajá. Aquí vamos a necesitar 3 galletitas. Aquí tengo mi paquete de galletas. Ahí está. Aquí están mis 3 galletitas. ¿Sale? Pueden ser de la marca que sean, María, no sé, las galletas que tengan en casa. Ok. Igual, este juego se necesita de otro competidor. Ajá, va a ser con el que van a competir. Entonces puede ser mamá, puede ser papá o pueden ser hermanos o hermanas. Entonces, ¿el juego de qué trata? Colocan sus 3 galletitas en la mesa. El contrincario igual, coloca sus galletas. Y a la señal van a tomar una y se la van a colocar en la frente. Me coloco mi galleta en la frente y con puros gestos de la cara voy a tratar de que la galleta llegue a la boca. Ejemplo. ¿Sale? Ya la tengo. Si se les cae su galleta, tienen que volverla a poner en la frente. Ahí está. ¿Listo? Entonces, el primero que se acabe sus 3 galletas es el que gana. Y el ganador le va a tener que poner un castigo al que haya perdido. ¿Sale? Entonces, si se les vuelve a caer, si se les cae su galleta, por ejemplo, va en el cachete, la tienen que volver a colocar en la frente sin meter manos. ¿Entendido? Bueno, ese es el tercer juego. Pasamos a el último juego, que es el de los vasos locos. Bueno, en este último juego vamos a ocupar lo que son vasos. Ajá. Yo aquí, por ejemplo, en casa tenía vasos de unicel. Entonces, con estos podemos trabajar, puede ser de plástico o de cualquier otro material, excepto de vidrio no. Bueno, el primer vaso, que está hasta arriba, yo aquí ya lo marqué. Ustedes igual lo van a marcar con un plumón. ¿Sale? Ya que una vez que está marcado, los voltean. Y vamos a tener que formar una torre. Este, que es el que está marcado, tiene que quedar aquí. Bueno, primero se me olvidó. Tenemos un minuto para hacer esta siguiente actividad. Fíjense, formamos primero nuestra torre. Vaso marcado. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? 1, 2, el segundo escalón es de 3, el tercer escalón de 2 y el último es de 1, el hasta arriba igual. ¿Sale? Ya que formamos nuestra torre, vamos a tomar este y los vamos a ir acomodando otra vez. Los acomodo. El que está marcado tiene que quedar aquí, hasta abajo. ¿Sale? Ya que queda hasta abajo, lo voy pasando uno y uno. Uno, 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 uno,
Uno. Uno. Sale. Listo. Este también ya llegó hasta arriba. Este juego también lo pueden hacer con papá o con mamá o ustedes mismos, que les tomen el tiempo y solamente tienen un minuto para formar su torre y después colocar el vaso hasta abajo y tiene que llegar ahora arriba, pasando todos los vasos. ¿Sale? Listo, chicos. Pues bueno, estos son juegos muy, muy fáciles de hacer en casa. Espero y les gusten. Sus evidencias, pues me mandan fotitos de que realmente sí estuvieron haciendo los juegos. Y pues me mencionan cuál fue el juego que les gustó más. Bueno, chicos, los veo en la próxima clase. Cuídense y adiós.